Hoy, como veis, tenemos un acto muy cercano a lo que fue, bueno, y lo que es el 14 de abril, el día que se proclamó la Segunda República, y es un día para nosotros muy importante por los valores que conlleva y que conllevó hoy más presentes que nunca la Segunda República con todo lo que supuso. Luego, como sabéis, un golpe de Estado y una guerra civil, y hubo millones de personas pues que lucharon contra el franquismo en una larguísima etapa oscura de la historia de nuestro país. Lo que hacemos normalmente en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, hoy también en Comisiones Obreras, que siempre lo ha hecho, es recordar a tantos y a tantas mujeres, a tantos hombres y a tantas mujeres que lucharon durante tanto tiempo por acabar con la dictadura y por volver a la democracia. La mejor manera de honrarlos y de honrarla a ella es lo que nosotros y nosotras hacemos desde la máxima humildad todos los días, que es luchar por los valores que ellos defendieron, valores de igualdad, de solidaridad, de laicismo del Estado, de transparencia de las administraciones públicas, de lucha por la, como digo, por la igualdad entre los seres humanos. Y bueno, pues todas las denuncias desde las instituciones y desde la movilización y de la calle que hacemos todos los días es parte de esa herencia que nosotros tuvimos. En Comisiones Obreras venimos desde hace tiempo reivindicando el papel que el movimiento sindical, el movimiento obrero, jugó en la lucha antifranquista, con grandes movilizaciones y también con un sacrificio importante de muchas mujeres y hombres que se jugaron la vida, que se jugaron la libertad en la lucha contra la dictadura franquista. Y que hoy tenemos que recordar en los momentos en los que estamos perdiendo esas cotas de libertad, de democracia y derechos que se conquistaron entonces. Para nosotras y para nosotros, luchar por la República supone, en definitiva, por tanto, luchar por la ruptura con este antiguo régimen que aún hoy nos sigue atenazando. Antiguo en cuanto a sucesión de derechos absolutamente desfasada, en cuanto a corrupción, antiguo en cuanto a falta de transparencia, antiguo en cuanto a modelo productivo. Y por eso, para nosotros y para nosotras, luchar por la República supone, en definitiva, luchar por una nueva sociedad con justicia social, como ha destacado Rafael Rodríguez, por esos derechos laborales que supusieron tantos esfuerzos y tantos sacrificios para tantas trabajadoras y trabajadores de este país. Yo creo que es evidente para todo el mundo que el futuro está hecho de memoria. El futuro de nuestras sociedades se construye siempre sobre todo lo que ha sido la lucha previa. En definitiva, los derechos que hoy tenemos son las luchas de quienes lucharon ayer y, por lo tanto, los derechos que tendremos mañana serán las luchas que tengamos hoy. En ese sentido, se expresa una conmemoración y un recuerdo, desde luego un recuerdo emocional y un recuerdo emotivo con respecto a la gente que ha luchado por tener los derechos que hoy disfrutamos, afortunadamente. La sanidad pública, la democracia, las pensiones, la educación pública son todos derechos que se han conseguido por generaciones que lucharon anteriormente. Y en nuestro país hubo un hito muy concreto, una experiencia democrática, republicana, que fue abortada por un golpe de Estado y que permitió que el fascismo pudiera imponerse en nuestro país sobre la voluntad democrática de la gente, asesinando a miles de personas. En ese sentido, esa memoria tiene que recordarles para saber que efectivamente necesitamos recuperar muchos derechos sociales que se han perdido a lo largo de la historia, pero que se están perdiendo también en el día de hoy con recortes económicos, con actitudes económicas golpistas, como puede ser evidentemente los recortes sobre la sanidad, la educación o las pensiones, y que nosotros tenemos la necesidad de construir un futuro recordando de dónde venimos y quiénes somos. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es conmemorar una figura democrática como es la República, pensando desde luego que la República es mucho más que simplemente elegir democráticamente al jefe de Estado. La democracia republicana expresa también participación, expresa salvar a la gente de sus necesidades, es decir, poder satisfacer las necesidades mínimas de la gente para poder vivir con dignidad. Eso es en definitiva el concepto republicano, que va más allá de si nos gusta o no nos gusta los Borbones. Tiene mucho más que ver con una forma de vivir, una forma de disfrutar, de participar en política y en los asuntos públicos. Creo que actos como este son esenciales para hacer pedagogía, para explicarle a la ciudadanía que efectivamente las cosas que tenemos a nuestro alrededor, de las que disfrutamos, como por ejemplo el sufragio o poder votar, no han sido productos de la caída del cielo, sino que han sido productos humanos conquistados ante la oligarquía a lo largo de la historia, y eso es lo que estamos hoy reivindicando como instituciones comprometidas con esa concepción de la democracia.
libertad y de la democracia. Y por lo tanto, aunque sean actos simbólicos, son actos de enorme envergadura, porque significan apostar por el futuro, por un futuro más democrático, un futuro sin recortes, un futuro donde la gente pueda vivir libre de cualquier necesidad, para que efectivamente no nos condenen a la dependencia absoluta de los caprichos irracionales del mercado o de cualquier oligarquía, sea europea o sea española.